el que reposa declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos, hacen alusión a que esta persona sería un testaferro e integrante fundamental dentro de la subestructura financiera del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Sería empleada como fachada y con ella sería la que recolectaban y recaudaban dineros con lo que financiaban esta subestructura guerrillera, de conformidad al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Primero, el hecho que se le atribuye y motivo de su captura y funcionario que se lo ordenó. Ya le leí que juzgado y cuál es el motivo de su captura. El derecho a indicar la persona a quien se debe comunicar su aprehensión. Buenos días para todos. Vamos a hacer un procedimiento de registro de allanamiento en la localidad de Kennedy. Tiene que ser 12. Ah, bueno, listo. Informe. No, o sea, la 10. ¿La qué?